Abue, ¿vas a salir? Sí, hija. Voy por una orquídea que encargué. ¿Tienes 2 minutos para mí? Claro, mi amor. ¿Qué pasa? ¿A qué están jugando? ¿Qué es lo que tratan de esconder? ¿De qué hablas? Aarón dio la orden en el corporativo de que no me facilitaran ningún tipo de información. Tú sabes que mi filosofía es la paz, pero no hay nada más violento que un pacifista enfurecido. Y no voy a permitir que la familia me tome el pelo. Eres mi amuleto, belleza. Este viaje resultó muy productivo. Se me ocurre que podríamos celebrarlo, no sé, en un crucero, se me antoja. Llegando a Miami, ocúpate de reservar para la ruta que más te guste. Podríamos viajar la semana que entra. Te amo, te amo. Te dije últimamente, en las últimas 24 horas, que te amo. Eres un encanto, por eso te amo. Bueno. Aarón, tu mamá me llamó muy preocupada. Resulta que Daniela fue al corporativo y se llevó información de los movimientos bancarios. ¿Cuándo fue eso? Ayer por la tarde. ¿Tu padre lo autorizó? Para mí que tu prima quiere saber cuánto se le pagó a Mariana Franco. ¿Qué otra cosa podría ser? Sí, es lo más factible. Tienes que regresar de inmediato para solucionar esto, Aarón. Llegaré mañana a mediodía. Esa es la sorpresa que me tenías. No, cielito. ¿Podrías darme un adelanto? ¿Para qué? Si te lo digo, ya no será una sorpresa. Lo vas a saber en cuanto llegues. Está bien. Entonces nos vemos allá. ¿Ya recibió la notificación de divorcio? No. Y espero llegar antes de que la reciba. En fin, y quitando ese problema, nos casamos y pues planeamos la llegada de Aarón Jr. Bichi, ¿y si yo no quisiera tener hijos? Es una broma, ¿verdad? Un hijo nuestro sería la culminación de nuestra dicha. ¿En qué puedo servirle, señor? Me enteré que mi prima Daniela está pidiendo información confidencial del corporativo. Sí, Quintana, ya sé que mi padre lo autorizó. No quiero que le entregues un solo documento más hasta que yo llegue. Entendido. Adelante. Ah, muy bien. Hasta luego. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, adelante. Gracias. Aquí están los papeles que me facilitaron. No, muchas gracias. Un favor más. Dígame usted. Quiero el recibo que firmó Mariana Franco por su liquidación. Lo siento, pero no estoy autorizado para entregarle ningún otro documento, señorita. ¿Cómo? El señor Aarón Montalvo me dio esa orden. Y si usted desea obtener ese documento, hable directamente con él, por favor. Está más que una empresa, parece una secta. Perfecto. Entonces le encargo que me comunique con él porque no me voy a mover de aquí hasta tener ese papel. Está bien. Te voy a marcar. Ahí está llamando. Gracias. Adelante. Apagó su celular. Soy Mariana Franco. Llamo de la editorial La Mancha. Quisiera una cita con el profesor Olegario Montes. ¿Está en una junta? Ay, qué contrariedad. Mire, señorita, es que yo quiero ofrecerle una nueva enciclopedia temática. Bueno. Uy. Mira, si queréis, mientras comemos, te voy explicando. Ay, muchas gracias, pero yo tengo que ir a comer a mi casa y ahí ya termino mis llamadas. Mira, tengo una idea mejor. Te invito a un restaurante tranquilo, estupendo. Mira, allí podría explicarte las técnicas del marketing. ¿Las técnicas? Sí. Os aseguro que serán de mucha utilidad. Ah, pues sí, me imagino que sí. Mire. Bueno, mira, espera un momento. Voy por mi saco y enseguida vuelvo. Sí, aquí estoy. Que este fulano le enseñe sus técnicas a otra más mensa que yo. Sus técnicas. Yo lo único que digo es que las mujeres son mal necesario. ¡Vaya! ¡Deja jugar, por favor! Los hombres son una porquería.
Es que yo no sé qué estaba pensando Dios cuando los inventó. Porque desde que los puso en el mundo, se la pasan así peleando y acabando con el planeta. Imagínese, Clarita. Si Dios hubiera creado a la mujer mucho antes que a ellos, esto sería un paraíso. Pero no, 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 no. Le dio por inventar a esos mañosos. Usted no agarre parejo, porque no todos los hombres son iguales. No, 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 no. Claro que no. Hay unos que son peores. ¿Agüe, vas a salir? Sí, hija. Voy por una orquídea que encargué. ¿Tienes 2 minutos para mí? Claro, mi amor. ¿Qué pasa? ¿A qué están jugando? ¿Qué es lo que tratan de esconder? ¿De qué hablas? Aarón dio la orden en el corporativo de que no me facilitaran ningún tipo de información. Tú sabes que mi filosofía es la paz, pero no hay nada más violento que un pacifista enfurecido. Y no voy a permitir que la familia me tome el pelo. Pero, Daniela, a fin de cuentas, ¿qué es lo que quieres? Un simple recibo de pago. ¿Y eso para qué? Cuando me lo den, se los explico. Bueno, tendrás que esperar que llegue Aarón. Creo que está por regresar de Estados Unidos. Hola, Danielita. Hola. Doña Pilar, ¿nos vamos? Sí, Francisco. Hasta luego, hija. Hasta luego. Si me permite, después quiero invitarla a una casa de té. Quiero que pruebe el preferido de la reina Isabel. ¿Me gusta? Claro. ¿Cuánto tiempo más voy a estar aquí, princesa? Es cuestión de días. Estoy arreglando todo para que Rodrigo pague tu fianza. Entonces, ¿ya se reconciliaron? Todavía no. Pero te aseguro que muy pronto regresará conmigo. Porque estoy esperando un hijo suyo. ¿Un hijo? Sí, papá. Hace poco más de un mes me hicieron la inseminación. Y fue un éxito. Vas a ser abuelo, papá. Un poquito más y la pesca el aguacero, ¿eh? Sí, Roma, yo sé, ya vi. Oiga, ¿y mi hermano? Ah, se fue con Mr. James. No debe de tardar. Ah, James. Oiga, ¿y qué cuenta James? ¿Se casó con la campesina? No. Fíjese usted que sucedió una desgracia a la señorita. Figúrese que perdió la memoria y ni se recuerda de él. Con permiso. Quiero conocer a nuestros futuros catadores, ¿eh? Ok. Salud. Buenas noches. Sofía, ¿qué haces aquí? Hola, hermano. Sofía. Necesito hablar contigo. En privado, por favor. Bueno, estamos tomando un trago, ¿no quieres? No, gracias. Rodrigo, si tienes que atender a Sofía, vamos para al mí, estudio, no te preocupes. No hay problema. Es muy hermoso volver a verte.